Dianita, estarías feliz aquí tú, de ver a toda tu familia, de ver a todos los que no alcanzaste a conocer, de ver a tantos amigos, a tantas amigas. Están también con nosotros los que no alcanzaron a estar. Y de verdad, mirar a esta comunidad que se junta, en que probablemente algunos no nos conocemos con otros, pero el hilo de plata que nos une es la Diana. Comentarles que, aprovechando esta posibilidad, que no solamente las personas son las que quedan traumatizadas, no solamente las familias de los desaparecidos y de los ejecutados y de los exiliados, sino que es toda la sociedad la que queda herida. Un homenaje a una mujer que luchó por la libertad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y que fue asesinada por defender esos valores, es decir, un crimen de lesa humanidad que casi medio siglo después algunos pretenden negar, relativizar o simplemente ignorar. Hoy Diana tendrá una placa que nos recuerda su valentía, coherencia y enorme dignidad. Mi homenaje a ella, a esa joven periodista, a esa compañera militante, a esa mujer cálida y llena de vida cuya sonrisa luminosa tras medio siglo aún recuerdo. Le agradezco de corazón a la agrupación judía Diana Arón el mantener con tanto entusiasmo y energía el espíritu de mi tía, pero sobre todo les agradezco que hayan puesto tanto cuidado en esta preciosa ceremonia y en el modo de recordarla con delicadeza y con consideración a nosotros, que creíamos que la Diana era solo nuestra. Nosotros, a los que nos ha costado un poco más que al resto, dejarla ir. El olvido cuando es en pasado, cuando es colectivo, cuando muchas veces no tiene que ver con nosotros los jóvenes, porque nosotros no podemos olvidarnos de aquellas cosas que nosotros no vivimos. Y es tan responsabilidad de ustedes, los más grandes, los que tienen más experiencia, los que han pasado por más cosas, contarnos acerca de lo que ocurrió. Y por lo mismo les quería dar las gracias por todo lo que han hecho hoy día y por todo lo que han hecho a lo largo de los años. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar y donde vaya aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Con alegría he visto, a pasar de los años, noticias que llegan. La revolución de los pingüinos, y ahí están las chicas. Y después del 2011, los estudiantes del 2011, y ahí están los jóvenes, y ahí está la Diana. Y ahí me digo yo, está la Diana. Hay un legado, una
su nombre en alguna muralla de alguna escuela. Allí está Diana. Diana está presente y lo seguirá estando. Porque esa gente sacó el coraje. Porque esos chicos le perdieron miedo a la milicia. Producto de que existieron Dianas. Entre las múltiples facetas de Diana estaba su profesión de periodista. Ella trabajó en Kimantú, que era la empresa editorial del Estado, en los años del gobierno de la Unidad Popular. Editorial que publicó numerosas revistas, libros y que apuntaban a rescatar y difundir la cultura popular. Estar acá, todas y todos reunidos, estar acá homenajeando a Diana Arón, es también un acto de resistencia, es un acto de memoria, y es por eso que como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos no quisimos ser indiferentes. Hoy recordemos con unción y orgullo a esta joven, de la mujer de nuestro país que entregó su vida por un Chile que todavía no logramos sanar de sus profundas heridas ni transformar en una patria para todos. Diana se incorpora a la galería de inmortales de nuestro estado. A Diana la mataron por pensar y defender sus ideas. La mataron por ser mujer, por ser judía y por ser de izquierda. Pero no mataron su legado, no mataron su espíritu. La mejor muestra de ello es que estamos aquí, recordando y haciéndola presente en esta piedra, símbolo de lo imperecedero de su memoria y de su legado. El deber de recordar para nunca olvidar no es solo del pueblo judío, para que nunca se repita la barbarie, nunca más.